para investigar las acusaciones vertidas por el señor director del Tejido Social, señor Carlos Marroquín. A los diputados no les cayó en gracia las acusaciones que hiciera el director de la Unidad del Tejido Social, Carlos Marroquín. El funcionario aseguró que los partidos Arena y FMLN podrían estar atrás del incremento de homicidios en el país. Quedáis en posesión del cargo de miembros de esta comisión. Y decidieron conformar una subcomisión para investigar sus acciones. Los parlamentarios dijeron que quieren sentar un precedente. No podemos ser facilones y tampoco podemos aceptar bocas flojas que vengan a decir cualquier cosa que se les ocurra de una manera miserable, atentando contra la institucionalidad de nuestra república. La subcomisión quedó conformada por el diputado Jorge Mazariego del PDC, Mauricio Vargas de Arena, Carlos Ruiz del FMLN y del PCN Raúl Beltrán Bonilla. Dicen que solo es una pérdida de tiempo y que hay temas más importantes que discutir. Con la creación de esta comisión, ningún salvadoreño sale ganando. Con la creación de esta comisión y el proceso de investigación que se pueda seguir, el Ejecutivo no gana ni pierde nada. Creeré que estaríamos invirtiendo tiempo en algo que no nos va a llevar a nada. El presidente de la República no tardó en reaccionar y escribió en su cuenta de Twitter: ¿en serio? ¿No van a ponerse a trabajar en algo bueno para la población? Una asamblea que le cuesta a los salvadoreños decenas de millones de dólares cada año, solo para continuar haciendo circo y del barato. Se cierra la votación. Con 77 votos, los diputados aprobaron el bono trimestral para policías, soldados y custodios. Según el dictamen parcial, serán transferidos más de 21 millones de dólares para este beneficio. El parcial está para todos los bonos de policías y soldados, 400 dólares. Para los administrativos, 150 dólares. Antes de la votación, el presidente Nayib Bukele escribió en su cuenta de Twitter: tienen hasta ahora para votar por los bonos de la PNC, Fuerza Armada y Centros Penales. De lo contrario, nos vemos en la Asamblea. La reacción no faltó en el Pleno. No vi al presidente de la República, quien dijo que iba a venir a hacer presión para que apretáramos ese botón, estar acá. Sería bueno identificar a cuántos diputados el presidente de la República logró obligar para apretar ese botón. Menos tweets y más trabajo, señor presidente. Más liderazgo y menos falsedades, impulsos y arrebatos. Ponemos siempre de lado el ciudadano, sin necesidad que nos estén insultando y apremiando en otra forma. Los diputados dejaron pendiente la aprobación de otros 2.750.000 dólares para el Ministerio de Justicia, destinados a infraestructura en los municipios que las autoridades consideren. Los diputados no se quedaron de brazos cruzados ante el veto presidencial a las reformas a la ley de Fosalud. Se cierra la votación y se aprueba. Y con 72 votos superaron el veto. Los parlamentarios consideran que es necesario dar un incentivo económico a quienes trabajan en Fosalud y demandaron del presidente pagar a los médicos residentes y de año social. Presidente, a nuestros servidores de la salud les vas a pagar. Y les vas a pagar privilegiando el servicio que le prestan a nuestra gente antes de andar comprando tus camionetas de lujo, antes de andar contratando servicios médicos hospitalarios privados de salud allá en el órgano ejecutivo. Para hacer una mejor remuneración para los que están en la carrera de salud, que son el personal médico, internista, residente y los que están en el año social. Los diputados explicaron que los médicos de Fosalud hacen turnos extendidos. Trabajan en días festivos, trabajan sábados y domingos y lo que es mejor, funcionan de una forma muy eficiente. El mandatario salvadoreño consideró que la superación del veto no era necesaria, pues es algo que ya se había solucionado tras un acuerdo alcanzado entre el ministro de Trabajo y médicos del movimiento Plaza para Todos. Los diputados de Gana le dan la razón al presidente de la República, pues consideran que el gobierno sabe en qué condiciones están las arcas del Estado. Pero el presidente ha hecho uso de la Constitución. Nosotros, en algunos casos, y en este caso del veto, no lo hemos acompañado en superarlo porque consideramos que no es conveniente para las finanzas. La superación de este veto se convirtió en el primero que los diputados logran contra la administración de Bukele. El
por qué los cierres de todas nuestras sucursales. Los representantes de la empresa Mr. Donut reaccionaron ante el cierre de dos sucursales por parte del Ministerio de Trabajo. Argumentan que en estos cierres se ha cometido una ilegalidad. Como Mr. Donut, somos garantes de la ley. Como Mr. Donut, respetamos los procedimientos. Como Mr. Donut, tenemos derecho a defendernos. Por lo tanto, lo único que estamos demandando en este momento es que se respeten los procedimientos. Además, los representantes de la cadena Mr. Donut sostienen que se está atentando contra los trabajadores, en su mayoría mujeres solteras, un argumento que fue descalificado por el ministro de Trabajo, Rolando Castro. Se han quedado cesantes, están suspendidas por el momento, 50 mujeres, 50 madres, 50 señoras que ahora están en problemas, única y exclusivamente porque al Ministerio de Trabajo le dio la gana cerrarnos nuestro restaurante. Y no se vale tratar de buscar una justificación con un enfoque de un drama humano, hablando de empleados cuando los empleados nunca les ha interesado. Han vulnerado los derechos de los trabajadores. Ustedes vieron algunas fotos, parte de una foto de todo lo que hemos encontrado ahí. En relación a estas publicaciones en redes sociales por parte del propietario de Mr. Donut, Adolfo Salume, en la cual dice: señor Rolando Castro, deje de destruir plazas de trabajo. Amigo Nayib Bukele, hágale un favor al país y a su administración, remueva a este nefasto personaje. El ministro de Trabajo, Rolando Castro, le respondió: que por primera vez en la historia, los amigos que han hecho siempre lo que les da la gana, vulnerando derechos de trabajadores, violentando procedimientos de ley, hoy estamos sentando un precedente en este país. Finalmente, el ministro aseguró que hay más empresas que podrían ser sancionadas por incumplimiento de las leyes laborales e hizo el llamado a todos los empresarios a cumplir con la normativa para evitar inconvenientes legales. Para desarrollar la economía y ayudar a los micro y pequeños empresarios, Bandesal planea incrementar su línea de créditos en los próximos años y superar los 65 millones de dólares que tiene actualmente. La meta es impulsar a los emprendedores y generar miles de empleos. Apoyando toda iniciativa empresarial. Inclusive el que no tiene un plan de negocio bien definido, Bandesal le está acompañando, le está ayudando. Está dándole acompañamiento técnico para que desarrolle y aterrice en su idea empresarial. Pero el trabajo no se limitará a dar créditos. Esta institución tiene un ambicioso plan que permitirá un efecto cascada entre los emprendedores. Los que ya son exitosos, los que ya crecieron, los que ya tienen que contar, nos puedan ayudar como mentores, como entrenadores de los nuevos empresarios. Pero que además nos abran sus empresas para que puedan ir a hacer pasantía los nuevos empresarios. Estas metas fueron explicadas a decenas de microempresarios en el CIFCO, quienes dicen que Bandesal se ha convertido en un aliado clave para el desarrollo. En lo personal he buscado apoyo en otras instituciones y no las he recibido. Entonces, con Bandesal sí. Sí, he recibido todo el apoyo. El banco espera convertirse en uno de los gestores del crecimiento de los emprendedores. El exministro de Justicia durante la administración del presidente Elías Antonio Saca, quien la fiscalía acusa de lavado de dinero por no poder justificar un incremento de 3 millones de dólares en su patrimonio, está detenido en la División de Fronteras de la PNC, confirmó el ministro de Justicia y Seguridad Pública. Esperando que la fiscalía pues no lo requiera o algún tribunal para que inicie su proceso legal que le tocará enfrentar. Según Rivas, el exministro de Justicia desviaba fondos de la cooperación internacional, el cual utilizaban los fondos para realizar otro tipo de actividades menos para la que los cooperantes estaban solicitando. En otro tema, confirmó el homicidio del exagente de la PNC José Ángel Sánchez Beltrán, de 50 años, en el cantón Miraflores de San Pedro Perulapán, en Cuscatlán. Efectivamente fue el motorista del diputado Ponce. Estamos ahorita investigando el hecho. A pesar de este tipo de incidentes, las autoridades aseguran que el plan de control territorial está dando buenos frutos. El ministro asegura que a pesar que en septiembre hubo un viernes negro, la tendencia de homicidios en el trimestre es a la baja. Que hemos cerrado el primer trimestre más seguro desde los acuerdos de paz. También en lo que va del mes, también la reducción de los homicidios va a la baja. El ministro Rivas aseguró que seguirán ampliando el trabajo territorial
para garantizar la seguridad de todos los salvadoreños. Estas oficinas tienen por objetivo brindar una mayor atención a las personas víctimas de desplazamiento forzado o migración. Con el apoyo de la Unión Europea se han construido las primeras 25 oficinas. Con ello se cumple la sentencia de la Sala de lo Constitucional que ordenó al gobierno del FMLN darle un mejor trato a las víctimas de desplazamiento forzado. Y oportunamente van a estar atendiendo a personas que tienen riesgo de ser desplazadas internamente, forzosamente, y también estas oficinas van a atender a aquellos migrantes retornados. Para la Unión Europea, el gobierno ha dado un gran salto al cumplir con la disposición de la Sala de lo Constitucional. Además, se cuenta con el respaldo de ACNUR, la Organización Internacional para las Migraciones, y el Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas. Estamos convencidos de que se trata de un paso importantísimo, el reconocimiento de que hay un problema, el reconocimiento de que los desplazamientos internos deben ser abordados por la Administración, y estamos muy felices de contribuir desde la Unión Europea, desde los Estados miembros de la Unión Europea, en ese esfuerzo colectivo. Uno de los centros está ubicado en la colonia Quiñones, más conocida como La Chacra. En estos centros hay áreas especiales para atender a los niños, oficinas para la asistencia psicológica y a los adultos mayores. Son habitantes de la comunidad Las Salinas y sus alrededores en San Francisco Menéndez. Hasta ahí llegó el Ministerio de Gracia para beneficiar a las familias de escasos recursos. Así es que el Ministerio de Gracia está muy complacido de estar en esta comunidad que tanto queremos. En realidad la necesidad es bastante grande. Doña Mercedes es una de las beneficiadas con la jornada médica y su situación económica no le permite pagar un médico privado. Y esta es una ayuda para nosotros, ¿sí? Y damos gracias a Dios por eso. Otros aprovecharon la oportunidad para cortarse el cabello. Don Edwards asegura que es un pequeño alivio en su bolsillo. Nos sentimos contentos, ¿verdad? Contentos y agradecidos porque aquí nos están quitando el pelo y nos están dando medicina también. A las familias beneficiadas con la jornada se les entregó árboles frutales y maderables como parte de la concientización y la importancia del cuidado al medio ambiente. A 7 kilómetros al oriente de la ciudad de San Vicente se encuentra el Centro Escolar Cantón La Joya, al cual asisten 25 niños que reciben clases en precarias condiciones. Toman agua lluvia de la que cae en el techo de esta escuela o del río La Joya, que es insalubre porque si alguien se está bañando al lado de arriba o en ocasiones hay animales deshaciéndose en el agua, ellos toman agua contaminada. No tenemos agua potable. Según el director del centro educativo, cuentan con 2 aulas y una sirve de bodega, cocina, comedor, dirección y también la utilizan para dar clases. El único baño que existe lo utilizan niñas y hasta personas particulares porque acá entra cualquier persona, no hay privacidad en el perímetro de la escuela. En el centro escolar imparten clases el director y un maestro a niños de primero hasta quinto grado. Y la falta de personal docente ha hecho que hagan una fusión y en el mismo salón reciben clases estudiantes de los diferentes grados. Parte del bono lo hemos invertido en el corredor de la parte trasera, aquí enfrente también, en repavimentar, porque aún ya se deterioró el cemento. Hemos invertido para verla así como está ahorita, porque esta escuela, si no la hubiéramos invertido, estuviera sin corredores y en condiciones más extremas. De este panel solar se proveen de energía eléctrica. El sistema eléctrico no sirve porque las ratas del campo se vienen a alojar acá y dañan el sistema eléctrico. Necesita reparación. Conecté los inversores, pero se hicieron cortocircuito. Hicieron un llamado al Ministerio de Educación para que les ayuden a mejorar la infraestructura del centro escolar y para que agilicen el proceso de la elaboración de la escritura del terreno, porque según ellos han entregado la documentación necesaria, pero no les dan ningún tipo de respuesta favorable. Es una tortura en vida la que yo tengo. Este es el sentir de doña Ana Marcela Hernández, quien con lágrimas en sus ojos vive cada día con el latente recuerdo de su hijo, un joven de 20 años, alumno de la Academia Nacional de Seguridad Pública, quien falleció el pasado 7 de junio de manera confusa, asegura su madre. Como madre doliente me siento insatisfecha por la razón de que me dieron la autopsia, pero no me dan
los resultados específicamente cuál fue el fallecimiento, ya que ellos tengo muchas dudas por la razón de que andaban 45 alumnos dentro de la piscina cuando él falleció y me dicen pues que fue un infarto, cosa de que mi hijo no padecía nada de corazón ni nada que se parezca, ya que era un hijo pues que todo me contaba a mí y yo estoy insatisfecha. Esta madre busca respuestas claras de lo ocurrido la mañana de aquel desgarrador viernes 7 de junio, mientras su hijo buscaba cumplir el único sueño de servirle a su país. Cuando yo tengo conocimiento de que dentro de la academia él me comentaba y muchos compañeros de él me comentan de que hay personas responsables en la muerte de mi hijo, yo quiero pues que me ayuden por favor a esclarecer, ya que es una tortura en vida la que yo tengo. Ese día que falleció era el último día ya para salir a prácticas. Y me molesta también porque, bueno, me entregaron lo que son las pertenencias de él, pero lo que es el teléfono me lo entregaron, pero el chip y la memoria, bueno, por cierto, en la cartera de él solo me resultaron 3 días. Cuando yo tenía conocimiento, mi hijo cargaba dinero para transportarse y todo eso le desapareció. Pedirle, bueno, yo le he hecho llamado por medio de Twitter al presidente de que me haga una entrevista personal, pero no, hasta el momento él no me ha prestado atención. Y pedirle pues de favor que lo haga y que aparte el tiempo para mí como madre de familia, pues me siento una madre doliente, ofendida. A que mi hijo pues con mucho anhelo, él anhelaba servirle al pueblo. Ella asegura que mientras tenga vida luchará para esclarecer el caso de la muerte de su hijo, ya que su corazón de madre no acepta los resultados de la autopsia recibida. Es por esto que luego de 4 meses ella tiene más dudas que respuestas, las cuales martirizan sus recuerdos día a día. Informó para Noticiero Sucesos, Aaron Martínez. ¿Cuántos años tenía?